Díselo, 3, 3, 2, 2, 1, 1, vamos. Tu mente se transforma. Todo lo que estás haciendo yo lo puedo adivinar, porque se transforma. Como tu preparada esa de los Beatles, la de Jordan. ¿Qué vas a hacer? En consecuencia de prepararse otra forma. Mano en el aire, yo siento latido. Loco, lo parto de entre seguido. Saqué, lo saco del colectivo. Quito su nombre y su apellido. Sí, ya no rapea, ya muy fluido. Estas son las consecuencias de no bajar seguido. No bajar seguido, es que paro encerrado. Son las consecuencias de todo el día freestylear y encontrarme drogado. Ve, no, tú no sabes de eso porque estoy alzado. En cambio yo, sin freestyleo, no soy pensado. No soy pensado, lo que dice este plebeyo. Pero vengo a ponerle el sello. Lo quito, yo le gano y le pongo ese sello. Sí, ahí yo fumo con mucho empeño. La consecuencia no la verás tú, la verá tu pequeño. Vamos. No dije fumar, dije drogarme. Es muy distinto. Por ejemplo, yo me drogo con los videos que veo de freestyle distinto. Quinto, ey, tú no puedes ganarme, tú estás en quinto. Tú no tienes consecuencias de nada porque siempre pierdes y nunca estás invicto. Fumar no es lo mismo que drogar. Ya vieron las consecuencias de ponerse a fumar. Este rapero siempre lo hace muy mal. Si se ha metido tanta marihuana que ya ha perdido la forma de hablar. No, la forma de hablar. Yo no voy a discutir contigo porque es de burro con un burro hablar. De verdad, tiene razón mi carnal. Esas son las consecuencias de que una persona nunca quiere escuchar. ¿Vale? ¿Qué no quiere escuchar? Loco, rapeando lo hace muy mal. No cae encima de todo o está. Pierde batalla y pierde calidad. Es como decir que no se necesita corte para hacer una cesárea. Esa es la consecuencia de no acabar la primaria. No, la primaria, ¿qué te pasa? Yo la acabé, ¿qué no acabaste tú? ¿Qué? ¿No tenías a tu papá ni a tu mamá en casa? No lo paras diciendo, no lo paras publicando. Las consecuencias de tu freestyle es ser sentimentalizado. Loco, pone nivel, loco, parece la tres de papel. Yo lo hago demasiado bacano, pero tú nunca rapeas bien. La batalla está pegada, eso yo muy bien lo sé. La culpa no ha sido mía, la culpa fue de él. Tiempo, señores, fuerte la palma, ¿qué pasó? No se peguen. Elegante. Se viene rápidamente el veredicto del honorable jurado. La cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Jacob. Ok.